Hola amigos, sean muy bienvenidos a Con Flots. Y el día de hoy voy a contarles algo lo que me pasó en Tabasco desde 2018 hasta el 2019. Se los voy a contar inmediatamente. Pero me estarán preguntando de que si allá hace calor o frío. Me estarán preguntando que cómo es allá. Allá, qué ciudades visité, qué poblados y ranchos que se encuentran allá en Tabasco. Entonces los vamos a regresar a la historia. Vamos a darle. Bueno, en diciembre de 2018 mi papá nos dijo a nosotros, a mi familia, que él nos quiere llevar a Tabasco a conocer a sus padres. Entonces mi papá envió todo el dinero para poder viajar nosotros a Tabasco. Y bueno, el 27 de diciembre empezamos a empacar todas nuestras cosas. Después de Nochebuena y Navidad empacamos todas nuestras cosas para ir a la central de autobuses aquí en Tepic. Y sí, es que bueno, llevamos mucha ropa, pero tienen que pesar menos. No tienen que pesar 10 kilos, porque si no te empiezan a cobrar más la aerolínea. Entonces lo que hicimos es llevar muy poquita ropa para no pesar como 10 kilos, porque no se permite llevar 10 kilos la maleta. Y sí, mi mamá ya había comprado todos los pasos de abordar, ya todos los compró. Ya, nomás era para mi mamá, mi hermana y yo. Y ya, empacamos todo. Nos fuimos a la central de autobuses a las 11 pm de la noche. Y estuvimos ahí esperando. Bueno, compramos nuestros boletos para ir a la. Nuestros boletos de ómnibus. Y tuvimos que esperar hasta que el autobús llegara. Y sí, mi familia estaba ahí en la central de autobuses. Y luego cuando llegó nuestro autobús, que iba a partir desde Tepic hasta Guadalajara, nos estaban despidiendo porque nos quedamos como 20 días allá en Tabasco. Sí, 20 días, es demasiado. Y ya me aburrí allá en Tabasco porque ya está súper, súper, súper aburrido. Bueno, no se los puedo decir todavía hasta llegar hasta final. Y bueno, entonces llegamos a la central de autobuses. Ya mi mamá ya compró todos los boletos para el autobús. Y bueno, hasta final ya mi familia nos despedimos porque ya nosotros ya no nos íbamos. Entonces mi familia se fue, nosotros ya nos fuimos. Y sí, nos estaba recibiendo nuestros boletos primero antes de entrar al autobús. Y ya salimos de la central. Y atrás de la central se encuentran todos los autobuses que te llevan a algunas partes de aquí de la República Mexicana, otras ciudades, así, etc. Entonces lo que hicimos, salimos de la central, caminamos cuál era nuestro autobús. Bueno, nuestro autobús fue ómnibus, que eran de dos pisos. Entonces nos fuimos en ómnibus de dos pisos, pero mi mamá compró boletos, obviamente. Y nosotros nos partó arriba en el segundo piso del autobús. Entonces lo que hicimos, nos subimos de las escaleras del autobús y llegamos hasta el segundo piso de ahí. Y los asientos son bien relajantes porque atrás de los asientos se encuentran pantallitas para que veas tus películas, canciones, así. Te dan comida, audífonos y ya. Y sí, cuando entramos al autobús, mi mamá, mi hermana y yo lo relajamos. Yo tenía mucho sueño. Mucho sueño, también mi hermana y mi mamá. Y sí, me tomé una pastilla de marea y vómito para que no me mareé todo el viaje. Así que me la tomé y ya, no me pasó absolutamente nada. No me mareé, no. ¿Me mareé en el avión? No, no me mareé nada. Es que, bueno, esa pastilla, la medicina esa te quita el mareo y el vómito. Entonces eso sí me sirvió para mí, también a mi hermana, porque yo soy bien horrible para mí, yo soy bien horrible. Díganme lo que quieran, pero eso no me atrevo. Sí, cuando estuvimos adentro del autobús, ya el autobús ya partió hasta aquí, Tepic, hasta Guadalajara. Y ya, nos fuimos
en la avenida Insurgentes, luego por la avenida Tecnológico, ya. Y bueno, ya obviamente por la autopista, y ya nos fuimos. Y sí, güey, le extrañé mucho a mi familia, le extrañé mucho a mi casa, mi ciudad. Y sí, le extrañaba mucho. Y ya nos fuimos, ya salimos de Tepic y nos fuimos inmediatamente hasta Guadalajara. Y sí, bien relajante el autobús. Y luego a llegar a Guadalajara hasta el aeropuerto. Entonces, bueno, es que el ómnibus te lleva desde la central de autobuses de aquí de Tepic hasta el aeropuerto de Guadalajara. Entonces, el autobús lo dejó ahí afuera del aeropuerto. Entonces, lo que hicimos mi mamá, mi hermana y yo, nos bajamos del autobús y ya nos fuimos adentro del aeropuerto. Pero el aeropuerto estaba súper, súper grande. Vi aviones ahí en el aeropuerto porque era la primera vez que entro en un aeropuerto y la primera vez que entro en un avión y que vuelo ahí. Entonces entré al aeropuerto con mi familia. Luego mi mamá compró, no sé qué compró, no, creo que no compró nada, no sé. Es que no sé si compró pases de bordado. Ah, no, no compró nada, no compró pases de bordado. Ya los iba a comprar desde cuando. Y sí. Entramos al aeropuerto, luego fuimos a la línea de seguridad, donde siempre nos revisa todo el cuerpo si tenemos algo en nuestros bolsillos, así. Y sí, echamos todas nuestras maletas, y la metimos ahí por los rayos X a ver, para ver si tienes algo adentro de la maleta. No, no, no había nada, nomás tenemos pura ropa, pura ropa. Y luego nos quitamos nuestros cinturones, los celulares, cargadores, porque no se permite llevar eso en la línea de seguridad del aeropuerto, porque si no te pueden arrestar si llevas algo malo. Entonces, cuando pasamos por la línea de seguridad, la muchacha nos estaba revisando nuestras maletas, y ahí revisó que tenemos comida. Y también líquido, que eran jugos. Entonces la muchacha le dijo a mi mamá que no se permite llevar líquidos en el aeropuerto. Entonces la muchacha dijo: ¿se pueden tomar los jugos o simplemente lo podemos tirar? Entonces lo que hicimos, lo tiramos, los jugos, porque nadie quería. Mi hermana y yo, y mi mamá no quería, yo tampoco. Luego pasamos por la línea de seguridad. Luego después esperamos nuestro vuelo. Comimos adentro del aeropuerto, después de la línea de seguridad. Y luego yo me saqué en una de las ventanas del aeropuerto porque iba a ver los aviones cómo estaban. Así, porque era la primera vez que volaba en un avión. Es que, chicos, a mí me da miedo los aviones porque he visto videos, noticias y programas de televisión que hay muchos accidentes aéreos en cualquier aeronínea, como Volaris, Aeroméxico, y otras aerolíneas que se encuentran en todas partes del mundo. Y sí, cuando me fijé en una de las ventanas del aeropuerto, el aeropuerto estaba muy grande. Los aviones me encantaban. Y así como estaba afuera, cuando las personas están llenando el combustible, teniendo todas las maletas adentro del avión, así me encantó demasiadísimo los aviones y el aeropuerto y todas las cosas que hacían en el aeropuerto, obviamente. Entonces, nuestro vuelo ya iba a salir. Perdón, es que estaba mirando una polilla. Así. Entonces, los fuimos inmediatamente hasta la aerolínea, antes que se vaya. Y sí. Corrimos hasta llegar hasta la aerolínea, porque si no alcanzamos, el avión se puede ir y tenemos que comprar otra vez los pases de abordar. Costaron muy caro la aerolínea y los pases de abordar. Costaron muy caro. En total costó 15 mil pesos mexicanos, que si era haciendo no sé de cuántos dólares sería, no me acuerdo exactamente. A ver, déjame fijarme en internet. Sí, porque yo no sé cuántos son 15 mil dólares. Digo, 15 mil pesos mexicanos en dólares. A ver, me voy a entrar al Google. A ver,
A ver, ¿cuánto es? 15 mil pesos en dólares, a ver. Bueno, en total sería 792.19 dólares norteamericanos. Y era muy caro. Entonces corrimos hasta llegar a la aerolínea. Luego nos estaba checando nuestro espacio de abordar. Entonces entramos al avión y ya. Nos sentamos en uno de los asientos del avión. Nos tocó desde la ventana. Era en izquierda. Era en la izquierda. Del otro lado. Ahí. Ahí donde estaba. Estuvimos un poco. No. Ay, es que chicos, es que casi se me está olvidando. Bueno, nos sentamos ahí por la derecha. Los asientos que están por la derecha del hoyo. Ahí donde está cerca del pasillo. Ahí donde pasan las muchachas que te sirven de comer, así. Entonces nos sentamos ahí, donde está cerquitas de la ala. Ahí por. Nos tocó por la ventana. Los asientos del avión nos tocaron por la ventana. Pero eso sí, entramos desde atrás del avión. Algunos entraban por delante del avión y algunos atrás. Nosotros lo subimos por atrás del avión y ya. Pero la aerolínea que me fui allá desde Guadalajara a Tabasco, eso fue la de Volaris. Entonces entramos al avión en Volaris y bueno, como ya les dije que me tocó los asientos de la ventana que está en la derecha. A mí me tocó, no sé si en el medio del asiento, porque mi hermana le tocó ahí por la ventana. Yo hoy creo que, bueno, no creo que me tocó en el medio. Creo que a mí me tocó en el pasillo, creo. Y además creo que le tocó en el medio. Entonces sí, cuando la aerolínea ya se estaba saliendo del aeropuerto, mira, yo ando súper fuerza, así. Así. Yo sentía bien horrible, así. Así sentía porque parece como si fuera un auto, así con más velocidad, así. Así. Bueno, espera, no, es que acabo de eructar. Y bueno, hay que imaginar que mi mano es el. Esta es la pista y el avión. Y ese es el avión. Y así va. Bueno, como acabo de hacerle así, sentí bien horrible en el avión, cuando el avión despegó. Sentí que yo me fui hasta arriba me fui. Sentí que mi cuerpo iba a ir hasta arriba cuando el avión despegó, sentí bien horrible. Y luego sentí que el avión se estaba moviendo así, de los lados, yo también me sentí bien horrible. Me sentí el despegue, los lados que hacía eso en el avión, y luego el aterrizaje. Sentí bien horrible en el avión. Muy horrible. Entonces cuando llegamos a Villahermosa, allá en Tabasco, cuando el avión llegó al aeropuerto de Villahermosa, entonces bajamos de la aerolínea y nos fuimos inmediatamente al aeropuerto. Y ahí adentro del aeropuerto, ahí estaba esperando los padres de mi papá, ahí cerca de la entrada del aeropuerto. Entonces los salimos de la aerolínea, entramos al aeropuerto, vimos a los padres de mi papá, entonces los vimos y ya nos fuimos. Salimos del aeropuerto y ya nos llevó hasta Villahermosa, hasta Cárdenas. Cárdenas es un poblado que se encuentra ya desde la salida de Villahermosa, nos fuimos desde ahí, desde el auto del padre de mi papá. Bueno, era una camioneta, entonces nos fuimos para allá, hasta Cárdenas. Y en Cárdenas está muy bonito, es un poblado. Pero de la salida de Cárdenas se encuentra los ranchos ahí. Era de, bueno, decía nombres de los ranchos. Era de Vicente Guerrero. Pero los padres de mi papá viven en un rancho. Bueno, viven en Cárdenas. Pero viven en un rancho llamado Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces los fuimos por ahí, por todo derecho, por toda la autopista. Entonces le damos vuelta desde
desde una avenida, no sé, o era una calle, porque la calle era muy larga, era muy larga. Entonces lo vimos por todo derecho, por todo derecho. Y ya, llegamos a la casa de los padres de mi papá, ahí llegamos, inmediatamente a su casa. Y ahí. Y bueno, los ranchos son obviamente casas, pero ahí tienen animales, tienen como cerdos, gallinas, pavos reales, pollos y no sé, y otros animales que habían ahí en los ranchos. Eran como si fuera una granja, así como si. Llegamos a su casa, y además porque las casas allá en Tabasco son cuadradas, y obviamente aquí en Nayarit las casas son rectangulares. Y sí, bueno, las casas de aquí en Nayarit me gustan porque son rectangulares, y allá en Tabasco son cuadraditas. Entonces llegamos a la casa de padre y mi papá, entonces sacamos todas nuestras maletas y nos llevamos inmediatamente a los puertos que ahí está. Que estaban preguntando también de cuántos cuartos había dentro de la casa de los padres de mi papá. Tenían, a ver, déjame ver, tenían cuatro cuartos, dos en la sala y dos en la cocina. Y también me estaban preguntando también de los baños, tienen dos baños, uno afuera y uno adentro. Y ya, nosotros nos tocó en el cuarto que está ahí por la sala. Ahí. Y bueno, ahí, o sea, ahí echamos todos nuestros equipajes ahí. En el piso, entonces los acostamos, los dormimos. Y sí, porque nosotros los desvelamos bien, bien machín. Lo desvelamos. Me dolía la cabeza, así que me dormí. Y luego estaban los padres de mi papá, jugué con mis tíos, bien relajante. Y además porque ahí tienen cerdos y también mascotas. Era un loro y dos perros. Y me relajé por las hamacas porque como los padres de mi papá tienen...